Bueno, nos vamos para Indonesia, la otra punta del planeta, porque tenemos que hablar de un volcán subsuperficial, un volcán que está por debajo de la superficie terrestre y es de lodo, es decir, que no emanó cenizas volcánicas típicas, sino barro caliente a gran temperatura. Es el volcán Bledug Kesongo, así se llama, que está ubicado en Java Central, en Indonesia. Entró en erupción, lo que dejó estas impresionantes imágenes. Dicho suceso elevó una gran columna de barro y escombros sobre una comunidad cercana. A pesar de que la intensidad se consideró como moderada, no dejó personas lesionadas, por suerte, solo daños materiales sobre la región. Además, el Centro de Monitoreo Vulcanológico informó que estas erupciones no representan amenazas directas, en este caso, para la población. Sin embargo, las autoridades solicitaron a los habitantes de esa pequeña comunidad que se mantengan alejados del volcán, y esto es con el fin de evitar algún riesgo a posibles afectaciones, sobre todo debido a la temperatura de los gases y del barro que viene desde la corteza terrestre. Y nos quedamos en Indonesia, pero ahora hablamos no de geología, sino de meteorología, porque lluvias fuertes, esta vez en Java Occidental, varios kilómetros al oeste, ascienden a 27, lamentablemente, los muertos por las inundaciones en el oeste de Indonesia. Las autoridades elevaron hoy a 27 el balance de muertos a causa de los corrimientos de tierras provocados por las inundaciones registradas a lo largo de la semana en la provincia de Sumatra, en el norte. Los deslaves se han afectado significativamente a 4 distritos de la provincia, donde varios vehículos se vieron arrastrados, ahí los vemos en las imágenes, por estas corrientes, según las informaciones de la Agencia Nacional de Mitigación de Riesgos de Desastres. Varias de las víctimas mortales fueron halladas a bordo de un autobús turístico que quedó sumergido. Si bien los equipos de búsqueda y rescate siguen adelante en estas horas con las operaciones, en un intento de dar con más de 10 desaparecidos en la región. Así que bueno, de todo un poco, geológico y meteorológico, todo en el mismo país.